Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión. Es miércoles, día 12 de junio de 2019, tiempo de noticias. En la televisión pública comenzamos, como siempre, repasando los titulares. Son estos. Hoy hablaremos de las actuaciones del programa del Plan de Fomento del Empleo Agrario, el PFEA, que se vienen ejecutando en la actualidad en nuestro municipio. Es el caso, por ejemplo, y lo veíamos ayer, de la calle Herrera, abierta ya al tráfico. La obra también de ampliación del carril bici, mientras que ya ha finalizado el arreglo de Capataz Gutiérrez Tagua. Para completar el programa, la actuación en Plaza de Armas, que vendrá a terminar la estructura sobre la que descansará el mosaico Los Amores de Zeus. El Ayuntamiento de Écija presentó la semana pasada el proyecto denominado Preemplea, una iniciativa de formación gratuita en profesiones de interés en la ciudad, puesta en marcha por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, contemplando tres acciones: tapizado y confección en piel, mecanizados de madera y derivados, y promoción turística local e información al visitante. El periodo de captación de alumnos será hasta el próximo día 14 de junio... La Hermandad del Rocío ya ha vuelto a casa. Los romeros que salieron de la ciudad el sábado de la semana pasada han regresado a la parroquia de Santa María para poner el punto y final a la tradicional peregrinación a la aldea almonteña. El camino número 43... concluía con un gran recibimiento por parte de los écijanos. Y en deportes hablaremos hoy de atletismo. El pasado fin de semana se celebraba en Málaga el Campeonato de Andalucía Sub-16 o Cadete de Atletismo. Los nuestros lograron 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Mención especial para Valentina Pérez, oro en lanzamiento de peso y plata en el lanzamiento de disco. Bien, entramos en materia. Las actuaciones del Plan de Fomento del Empleo Agrario que se ejecutan en la actualidad siguen su marcha, mientras que otras están a punto ya de culminar. Es el caso, por ejemplo, de la calle Herrera, abierta al tráfico en el día de ayer, aunque se terminará de pintar durante estos días. La obra también de ampliación del carril bici marcha a buen ritmo, mientras que ha finalizado también, por ejemplo, la del arreglo de Capataz Gutiérrez Tagua. Para completar el programa, la actuación en Plaza de Armas, el Alcázar de Écija, que vendrá a terminar la estructura sobre la que descansará el mosaico Los Amores de Zeus. Vamos a escuchar al delegado de gestión del espacio urbano en el Ayuntamiento de Écija. Dentro de las obras PFEA, bueno, pues continuamos en Plaza de Armas. Ya se ha terminado todo lo que es el basamento de la estructura que va a cubrir el mosaico. Se está levantando el lienzo este de la muralla, colindante con las viviendas de calle Torcal. Está muy avanzado ya. Estamos esperando ya la estructura metálica. La semana pasada se hizo una visita a taller y va muy avanzada también. La idea es que en este mes de junio pues se pueda montar toda esta estructura metálica. Y bueno, y también algunos remates que quedan en el carril bici, en la zona del bulevar. Por lo tanto, bueno, pues con vista que en este mes, bueno, pues cerremos el capítulo de obras PFEA, que como todo el mundo recordará, bueno, pues ha tenido un recorrido entre calle Carrera, calle Avendaño, calle Cordobés, Capataz Gutiérrez Tagua, calle Herrera, carril bici y Plaza de Armas. El Ayuntamiento presentó la semana pasada, como recordarán, el proyecto denominado Preemplea, una iniciativa de formación gratuita en profesiones de interés en nuestra ciudad, puesta en marcha por la Delegación de Desarrollo Socioeconómico. En este caso, este programa Preemplea contempla tres acciones formativas totalmente gratuitas y dirigidas a desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Se trata de acciones
de tapizado y confección en piel, mecanizado de madera y derivados y promoción turística local e información al visitante. El periodo para captar alumnos y alumnas finaliza pasado mañana, día 14 de junio. Para más información y para formalizar la matrícula, los interesados pueden dirigirse al área de desarrollo socioeconómico en Camino del Físico. El proyecto denominado Preemplea se pondrá en marcha contando con la contratación de un tapicero de muebles, un director técnico de centro educativo, un carpintero y un técnico en empresas y actividades turísticas gracias a los planes de empleo. Se llevarán a cabo tres acciones formativas para poder dar cualificación a los desempleados que se inscriban en Preemplea. Una de tapizados y confección de piel, otra de mecanizado de madera y promoción turística local e información al visitante. Podrán acceder a estos cursos los desempleados inscritos en el SAE. Este proyecto lo vamos a poner en marcha gracias a los planes de empleo, a través de los cuales estos planes de empleo de iniciativa de cooperación local hemos contratado para dicho proyecto a un carpintero, un tapicero de muebles, un técnico en empresas y actividades turísticas y un director técnico de centro educativo. Y con este proyecto lo que pretendemos es llevar a cabo tres acciones formativas para dar cualificación a personas desempleadas en nuestra ciudad. Y esas acciones formativas son tapizado y confección en piel, que tendrá una duración de 400 horas, mecanizado de madera y derivados, con una duración de 300 horas, y promoción turística local e información al visitante, con una duración de 400 horas. Estas acciones formativas podrán tener acceso cualquier exijano y exijana de una forma totalmente gratuita. Están dirigidas, como ya he dicho, a desempleados que estén inscritos en el SAE. Hoy mismo en la Junta de Gobierno Local hemos aprobado las bases por el cual se regirá esta selección de personas que quieran participar como alumnos en estos proyectos. Las bases lo que garantizan es la igualdad de oportunidades en el acceso a dicho proyecto, teniendo en cuenta pues que tendrán prioridad aquellas personas que estén desempleadas de larga duración, que sean mujeres o que tengan algún tipo de discapacidad, y comprendidas entre los 18 y 29 años y los mayores de 45 años. Como ya he dicho, cualquier exijano o exijana puede optar a estas plazas disponibles para estas tres acciones formativas, pero en caso de que haya más personas que plazas, pues se regirán por estas bases la selección de los participantes. Cada módulo, cada acción formativa tendrá un máximo de 10 alumnos y alumnas, y a partir de mañana estará abierto la inscripción desde el 6 de junio al 14 de junio. Podrán acercarse a SEDESA, edificio SEDESA en Camino del Físico, y allí pues rellenar la solicitud para poder acceder a alguna de estas acciones. Como ya he dicho, son totalmente gratuitas, y teniendo en cuenta que la captación será desde el 6 al 14 de junio, tenemos previsto que para final de mes podamos empezar a desarrollarla ya allí en edificio SEDESA. Cambiamos ya de argumento. La Hermandad del Rocío ya ha vuelto a casa. Los romeros, que salieron, como recordarán, de la ciudad el sábado de la semana pasada, ya han regresado a la parroquia de Santa María para poner punto y final a la tradicional peregrinación a la aldea, a la Monteña. Es el camino número 43 y concluía en la tarde-noche de ayer con un gran recibimiento por parte de los ecijanos. Después de disfrutar de la festividad del Rocío, los rocieros ecijanos reaparecían en la ciudad entre el estruendo de cohetes. La Hermandad del Rocío de Écija, tras despedirse de la Virgen, se reencontraba con su ciudad. En la rotonda del Matadero les esperaba el alcalde David García Hostos para acompañarles hasta su entrada en Santa María. En su recorrido por las calles de Écija, el Sin Pecado bajó por la rotonda de los Romeros hacia la rotonda del Matadero, San Juan Bosco y calle El Conde. El camino transcurriría hasta el antiguo convento de las Teresas para ser recibido por la Hermandad de Jesús Sin Soga. Thank you.
Tras ello y a las puertas de la sede canónica de la Hermandad del Rocío, la Iglesia de Santa María, se procedía al traslado del sin pecado para su colocación en el altar mayor. Bienvenida de las hermandades con las que comparte sede canónica y entrega de flores para la Virgen. Los ecijanos han dejado atrás el Rocío para volver a casa. Así concluía un largo camino que da paso a pensar en el próximo año. Desde la Fundación Ciudades Medias, a través de Tu Historia, se oferta para este verano, para los meses de julio y agosto, un programa de actividades dirigidas a los más pequeños. Talleres muy divertidos que se van a celebrar cada martes en el Palacio de Benamejí y cada jueves en el Palacio de Peñaflor, de 10:30 a 12:30 de la mañana. Un programa con el que se pretende llenar estas mañanas veraniegas de diversión mientras los más pequeños aprenden historia y arte. Vacaciones divertidas, vacaciones en Palacio es el nombre de este programa infantil con el que de nuevo este año la Fundación Ciudades Medias, a través de Tu Historia, pretende amenizar las mañanas de los martes y jueves de julio y agosto. Volvemos en 2019 con el programa para los más pequeños, Vacaciones Divertidas, Vacaciones en Palacio. Como ya sabéis, y mucha gente de aquí de Écija ya conoce, son diferentes talleres que vamos a realizar en los dos palacios, los martes en concreto en el Palacio de Benamejí y todos los jueves en el Palacio de Peña Flor durante los meses de julio y agosto. Y en estos talleres, bueno, pues van dirigidos a niños entre 5 y 12 años de edad, en los que se hace un repaso por las diferentes salas, en concreto del Palacio de Benamejí, del Museo Histórico Municipal, a través de las explicaciones de los personajes de cada una de las épocas. Los niños también harán juegos, haremos manualidades y, bueno, un poquito eso, que los niños aprendan, pero aprendan divirtiéndose. Lo mostramos como una alternativa a las vacaciones, a que ahora los niños, tenemos los campamentos, pero bueno, una actividad eso, alternativa a esos campamentos o a esos padres que tienen que hacer cositas y demás y que durante dos horas y media pasan los martes y los jueves aquí con nosotros, tanto en el Palacio de Benamejí como en el Palacio de Peñaflor. Talleres novedosos y muy divertidos para niños mayores de 5 años, aunque pueden asistir menores de esa edad, acompañados de un adulto que aprenderán sobre patrimonio e historia de una manera amena. Para participar solo hay que inscribirse en la oficina de Tu Historia o a través del correo electrónico. Antes del deporte visitamos como siempre Cañada Rosal, porque la empresa de aguas Areciar ha informado sobre el corte en el suministro de agua potable durante unas horas previsto para el próximo jueves en varias zonas del municipio debido a actuaciones de mejora. El delegado de obras en funciones en el ayuntamiento, Manuel Domínguez, ha informado a los vecinos de cuáles van a ser las calles afectadas por estos trabajos de mejora en las instalaciones en el municipio carrosaleño. La empresa gestora del servicio de aguas de Cañada Rosal, Areciar, ha informado que a causa de unas actuaciones de mejora, algunas zonas del municipio quedarán afectadas durante unas horas el jueves 13 de junio. Pues debido a las obras de microsectorización del abastecimiento de agua potable que está cometiendo Ciar en estos momentos en el pueblo, pues el jueves tendremos cortes de agua. Los cortes serán de 7:30 a 3:00.
y corresponderán a las zonas del cuartel de la Guardia Civil, la zona de la Carlota, de las Casitas, como nosotros decimos, Avenida de las Acacias completa, Avenida de la Libertad, Alfonso XII. Esa es la zona en que más van a sentir estas restricciones. En concreto, las calles que se verán afectadas son los números impares de la calle Colono Jorge Adam Filter, Colono Jacobo Delis, Colona Bárbara Ebles, Colono Bautista Dubisón, Paseo de Carlos III, Calle Carboneros, Avenida de las Acacias y Calle Fuente Carretero. De igual modo, las calles El Campillo, Guarromán, Santa Elena, La Carlota, La Carolina, Fuente Palmera, Vicente Alexandre, Campo Amor, Gustavo Adolfo Becker, Rafael Alberti o la Avenida de la Libertad también estarán afectadas por estas obras, además de las calles Francia, Italia, Alemania, Austria, Países Bajos, Paradas, Alfonso XII, Marchena, Luis Cernuda y los impares de calle Suiza. Vamos ya con el deporte, hablamos hoy de atletismo. Málaga acogía el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía Sub-16 de atletismo. Allí los atletas del Club Deportivo Ecijano de Atletismo han logrado 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Un magnífico botín para los nuestros, aunque cabe destacar especialmente la actuación de la lanzadora Valentina Pérez, que obtuvo un oro en el lanzamiento de peso y una medalla de bronce en el lanzamiento de disco. La pista de Carranque en Málaga acogía el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía Cadete de Atletismo, o Sub-16, con presencia de los atletas del Club Deportivo Ecijano Atletismo, que han conseguido un botín importante de 6 medallas, un oro, 3 platas y 2 bronces. La valoración es muy positiva. Ha sido pues una de las mejores participaciones en la escuela o del club en los últimos años. Y como bien dicen las medallas, pues han sido resultados muy destacados, una valoración muy positiva. Son todos atletas míos y estoy contento con el trabajo y destaco la labor y el entrenamiento de cada uno, pero en este caso, por ejemplo, Jesús Aguilera, pues un periodo cortito de 8 meses, pues ahí tenemos ya al atleta haciendo mínimas nacionales y peleándose pues con los mejores de atletas de Andalucía. Y de cara pues a un futuro, próximos años, pues creo que tenemos un atleta de nivel nacional. Y después, pues los demás atletas también. Hay muchos atletas también con opciones de mínimas nacionales, atletas competitivos de primer año y demás, que la verdad es que el atletismo es cijano. Y en este caso, la categoría sub-16, pues gozamos de un montón de atletas y con una proyección pues muy importante. En la prueba de peso, Valentina Pérez logró la medalla de oro con un mejor lanzamiento de 11 metros 52 centímetros. Esta misma atleta logró también la medalla de plata en disco, con un mejor lanzamiento de 29 metros 94 centímetros. Gran campeonato, por tanto, para la lanzadora ecijana, que el próximo fin de semana estará en Madrid con la selección andaluza en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas. Sí, quizá pues la participación de Valentina se puede decir que ha sido la más destacada, porque ha conseguido un oro y aparte una plata en una prueba que ha empezado ahora como el lanzamiento de discos, que no la lleva muy dominada ni asimilada, pero las cualidades de esta atleta pues así se demuestran con las medallas. Y sí, pues una actuación muy buena. Y ahora pues el tema de representar a Andalucía también esta semana en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en el lanzamiento de peso. Por lo demás, en la prueba de los 3.000 metros, Sarai Cordobés, que ha atravesado muchos problemas en una rodilla que le han impedido entrenar últimamente con normalidad, logró una más que meritoria medalla de plata con un tiempo en la meta de 10 minutos 52 segundos 56 centésimas. Jesús Aguilera logró también una medalla de plata en la prueba de los 600 metros con un tiempo en meta de 1 minuto 28 segundos 92 centésimas. Es su primer año compitiendo a este nivel, por lo que la plata conseguida es sin duda extraordinaria. El Club Deportivo Ecijano Atletismo logró también 2 bronces en Carranque. Miguel Ángel Cejas en la prueba de los 3.000 metros con una marca de 9.41.94. Y por último, David Hostos, bronce para él en salto de altura con un mejor salto de 1.72 centímetros. Otros atletas ecijanos también han tomado parte en este Andaluz Sub-16. Reyes Martín
fue sexta en el lanzamiento de jabalina. Álex García, en los 100 metros, sufrió una caída que le impidió terminar la carrera. Juan Jesús Gómez fue cuarto en los 1.500 obstáculos y Alejandro Cruz no pudo concluir su prueba de 5.000 metros marcha. En definitiva, 6 medallas para el atletismo ecijano y premio además para Valentina Pérez, Jesús Aguilera y David Hostos, que los días 6 y 7 de julio viajarán hasta Gijón para participar en el Campeonato de España Cadete. Resaltar también que el simple hecho de acudir a un Campeonato de España, pues para acceder necesitan hacer unas mínimas muy, muy duras, muy importantes. Entonces, pues resaltar el hecho de asistir. Pero en el caso de Valentina, por ejemplo, tiene muchísimas opciones de montarse en el podium. Y los demás atletas, pues tanto Jesús como David, tienen muchas opciones de hacer posiciones de finalista, que en este caso serían entre los 8 o 6 primeros. Entonces, ya se verá dentro de unas semanas, pero el trabajo y la planificación va a dedicar a eso, a sacar máximo rendimiento allí en ese campeonato. Por último, cabe destacar también que el Club Deportivo Ecijano Atletismo participará el próximo fin de semana en el Campeonato de Andalucía por clubes en categoría alevín masculino y dentro de 15 días igualmente en el cadete masculino, que también se va a disputar en la capital de la Costa del Sol. Vemos las temperaturas, 31 grados la máxima hoy, 13 la mínima. Para mañana temperaturas similares, 30 la máxima prevista, 14 la mínima. Para el cierre de este informativo, imágenes de la llegada en la tarde-noche de ayer de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Écija, tras su camino número 43, el regreso a casa, el regreso a la parroquia de Santa María. Con imágenes de ese regreso nos marchamos. Gracias a todos por la atención prestada. Buenas noches. Queda el tambor y tamborilero, queda el son. Pom pom, que la flauta ya sonó. Pom pom, que la flauta ya sonó. Queda el tambor y tamborilero, queda el son. Pom pom, que la flauta ya sonó. Pom pom, que la flauta ya sonó. Muy de mañana, muy de mañana, muy de mañana, se cantan oraciones y sevillanas. Café caliente, café caliente, con el aguardientillo bebe mi gente, qué más está. Tiene el sin pecado, tiene que tiene de mi hermandad. Y pasito a paso van las carretas siempre detrás, que con el soniquete del tamborilero que lleva el compás. Queda el tambor y tamborilero, que dale al son. Pom pom, que la flauta ya sonó. Pom pom, que la flauta ya sonó. Queda el tambor y tamborilero, que dale al son. Pom pom, que la flauta ya sonó. Pom pom, que la flauta ya sonó. ¡Viva! Van caminando, van caminando, entre romero y flores que los senderos van perfumando. Viva el rocío, viva el rocío, viva su gente buena que van a verla y hacer camino. ¡Qué majestad! Tiene el sin pecado, tiene que tiene de mi hermandad. Y pasito a paso van las carretas siempre detrás, que con el soniquete del tamborilero que lleva el compás.